El eje temático de las obras de Benito Quinquela Martín fueron el riachuelo y los barcos. Y dentro de este paisaje, él agregó barcos abandonados, distintos momentos en el barrio de La Boca, gente cargando barcos, ya sea carbón, cereales o fruta, barcos anclados. Y le fue agregando en la medida que pasaban los años y que su obra fue mejorando, mucho color. Los colores que él más usó fue el rojo, el verde y el amarillo. En algún momento de su vida, él pintó otros paisajes. De adolescente viajó a Córdoba para curarse de la tuberculosis a la casa de un tío paterno y entonces pintó paisajes serranos. Luego viajó a Mar del Plata y expuso en Mar del Plata y mientras estuvo allí pintó algunos paisajes de la playa y de las carpas de Mar del Plata. También hizo algunas obras donde pintó paisajes de la isla Maciel y cuando en 1920 va a Río de Janeiro pinta paisajes cariocas. Pero fueron distintos momentos de su vida que no fueron tan importantes. Lo importante de La Boca fue plasmar en sus obras el barrio de La Boca que lo vio crecer. Contame un poco cómo era el tema de su círculo social, cómo con sus amigos, qué formas, qué organizaciones formaron, cómo fue su relación con la ciudad. Él era un inquieto, un curioso, cuando era adolescente se reunía con colegas suyos, con artistas, con músicos como Filiberto, La Cámara, en una peluquería del barrio. Y allí intercambiaban diferentes opiniones de la vida cultural de la ciudad de Buenos Aires. También asistía mucho a una biblioteca de la Sociedad de Caldereros y allí conoce un pequeño libro de Rodin que lo marcó. Rodin decía que el arte no debía doler, que el arte debía producir placer, debía fluir. Y esto en Quinquela Martín fue muy importante porque era lo que él sentía. El arte de Quinquela Martín, cuando lo plasmaba en sus obras, fluía naturalmente. ¿Cómo fue el tema de la fundación de La Peña en el Café Tortoni? La Peña se fundó primero en una confitería que estaba ubicada en Perú y Avenida de Mayo, que se llamaba La Cosechera. Como el lugar quedó muy pequeño, necesitaba un espacio más grande. Así que hablaron con el dueño del Café Tortoni, el señor Curuchet, y comenzaron a reunirse en el sótano del Café Tortoni. Allí ellos se reunían artistas, pintores, músicos, intercambiaban ideas, hacían exposiciones, conferencias, leían libros, debatían. Y Benito Quinquela Martín fue uno de los promotores de esta peña y de los animadores de la misma. Tenemos recuerdos de esa época plasmadas en los libros, donde sabemos que se reunía allí Alfonsina Storni, Baldomero Fernández Moreno, también iba su maestro, el primer maestro de Benito Quinquela Martín, Alfredo Lázari, entre otros. Sí. Esta peña duró hasta 1843, donde la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le pide a los señores de La Peña que desalojaran el lugar porque decían que no se podían reunir para hacer eventos públicos en un ambiente cerrado que no tuviese la suficiente seguridad. Así que levantan las instalaciones, las venden. Con el dinero que recaudan hacen un monumento para Alfonsina Storni, que hoy está en Mar del Plata. Y 5 años más tarde forman la Orden del Tornillo. Es decir, se comienzan a reunir en el atelier de Benito Quinquela Martín sobre Pedro de Mendoza. Y en el 48 un amigo de Quinquela Martín se le ocurrió una idea muy divertida. Donde él decía que todos los artistas tenían algo de loco o les faltaba un tornillo. Entonces surge la idea de la Orden del Tornillo. Hacen un gran agasajo, una humorada y finalmente el gran maestro de la Orden del Tornillo, que era Quinquela Martín, condecoraba en esa cena a algún personaje importante. Era un tornillo dorado que pendía de un cordón de color.
Quinquela Martín llegó hasta condecorar a más de 300 personas, entre ellos al doctor Atera. Fue su influencia en el barrio de La Boca, pero él también se lo puede relacionar con otros lugares de la ciudad de Buenos Aires. Contame un poquito qué otras cosas, qué otros lugares podemos relacionar con este personaje tan interesante. Obras de Benito Quinquela Martín están esparcidas por toda la Argentina. Tenemos una gran obra que él plasmó para Puerto Madero y que hoy está exhibida en el Puerto de Cruceros de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos grandes murales en la estación de la línea de subte D, en la estación Pueyrredón. En el Museo Quinquela Martín tenemos muchísimas de sus obras. En un momento, cuando él regresa de Francia, deja de lado la temática del agua y entonces quiere usar otro elemento que era el fuego y comienza a plasmar grandes obras con este elemento. Y estas obras no fueron tan exitosas. A Benito Quinquela Martín se lo había identificado con el agua, los barcos, el riachuelo, y entonces ponía las obras a muy bajo precio para que las compren y no fueron compradas. Finalmente las dona al Museo Benito Quinquela Martín, que hoy están exhibidas en ese lugar. Uh-huh. Benito devolvió al barrio de La Boca lo que La Boca le había dado a él. Él no lo sentía como, todo lo que él había donado al barrio de La Boca, no lo sentía como una donación, sino como una devolución a todo lo que el barrio le había dado. Claro, dentro de estas donaciones tenemos el museo y sí, distintas escuelas. Tenemos, sí, podemos decir que Benito Quinquela Martín fue el filántropo más importante de la Argentina. Él nos ha dejado edificios, instituciones de bien público que todavía existen hoy. La primera escuela museo de la Argentina la creó él donando su terreno en 1936, luego también un jardín maternal, un lactario, una institución odontológica para niños. Es todo un complejo cultural que existe hoy todavía en La Boca. Cuando él inaugura estas obras, las inaugura decorándolas con sus obras, que eran grandes murales que se pueden apreciar en el Museo de La Boca.